Bien, mis hermanos, pues uh, quisiera hacer una reflexión a partir de una noticia que ya creo que mis paisanos mexicanos la habrán escuchado. Es sobre que el obispo emérito, eh, Onésimo Cepeda, parece que se estaría, se estaría lanzando como diputado. Y, y lo que me ha causado un poco de ruido es que he visto muchos comentarios de católicos apoyando yo entiendo o sea entiendo que la desesperación ante la clase de política mexicana que está bastante corrupta no de ahora de uf, échenle para atrás ¿va? y aquí no hay partido que, que, que se salve va incluyendo el que está ejerciendo ahorita el poder va entonces eh, yo entiendo que esa parte y digan Ah pues un obispo este, preparado y todo esto pues él va a ser una voz ¿va? una voz en este ambiente tan corrupto o sea entiendo esa parte va pero lo que me preocupa es de que las personas no puedan hacer un discernimiento, por ejemplo, en lo que este tipo de decisiones implica a nivel vocacional. Y, y para ahí va mi, mi discernimiento, ¿va? Eh, pero bueno, antes de hacer la reflexión, voy a dar este tipo de dato como muy objetivo, que es que dice la ley eh, civil y que dice la ley de la iglesia, ¿va? Al menos para que también tengan ese tipo de información. Y ahorita ya paso a la parte de mi reflexión. <coughs> Miren. Eh, el derecho canónico dice en el 285. Les está prohibido a los clérigos aceptar, aqu eh, aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil. Y en el 287 dice... Refiriéndose a los clérigos, no han de participar activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, o sea, tiene que haber un tipo de autoridad arriba, y, y, hay, y esto ya de, de antemano les tengo que decir que la Conferencia Episcopal de México se ha desligado, han dado caso de esta decisión de Onésimo. Y, y bueno no tengo conocimiento si ¿sí? el desde la parte de vaticana pues ya le dieron el banderazo de ah, ándale ve pero dice a no ser que según el juicio de la autoridad eclesiástica competente lo exijan la defensa de los derechos de la iglesia o la promoción del bien común el problema todavía se agrava más eh, a nivel objetivo repito esto eh, ya paso a mi reflexión de que la misma constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice lo siguiente en el artículo 130 en el inciso D dice en los términos de la ley reglamentaria los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos como ciudadanos tendrán derecho a votar pero no a ser votados quienes hubieren dejado de ser ministros de culto con la participa con la anticipación y en la forma que establezca la ley podrán ser votados entonces, no me queda muy claro. Y de hecho, también vi una nota que parece que hay algunos abogados que están asesorando al obispo emérito. Este, y me parece que por ahí tendría que ver este, este artículo. ¿eh? Porque esto qué implica? ¿Implica que entonces él pida la reducción al estado laical? Porque el sacerdote no va a poder dejar de ser porque el sacramento imprime carácter. Y eso no se le puede quitar ni con jabón. ¿eh? Pero. Para el Estado mexicano parece que lo que entiende la Constitución es de que tiene que, en toda forma, dejar el ejercicio de su sacerdocio, dejar de ser clérigo. Yeah. Y es aquí donde la, una primera reflexión que yo decía, por ejemplo, en las redes sociales, al, al ver estos comentarios es, eh, se nos está olvidando la dimensión de la iglesia, por ejemplo, en cuanto al cuerpo místico de la iglesia. Lo ponía de una manera muy simplona, pero para que se pudiera interpretar la esencia de lo que quiero decir. Les decía: el obispo Onésimo, aun cuando ya esté jubilado, lo cual significa que solamente ha dejado la, la cuestión administrativa de la diócesis en la que estaba dirigiendo, pero como sacerdote lo sigue estando. Y la particularidad del sacerdocio, eh, entre muchas cosas, va. Eh, parte eh, en una cuestión sacramental y decía que quieren de una manera simplona, pero para que se entienda lo que voy, va. Eh, don Onésimo Cepeda hace más por la Iglesia, por México y en sí por todo el mundo en un confesionario que en una tribuna con diputados y representantes políticos. No porque esté mal hacerlo esto. Pero esta es una misión que nos toca a ti y a mí como laico. Somos los laicos que no solamente tenemos el derecho, sino la obligación de santificar las realidades temporales. Esa es doctrina básica de la iglesia de todo el tiempo. Somos nosotros los laicos. Y el sacerdote no se tiene que meter en política, sí, pero desde otra trinchera, desde poner los principios, desde pegar el grito cuando hay que pegarlo, a cualquier partido. Que tristemente estamos viendo también bueno, nomás les pongo para pruebas un botón lo que nos pasó acá en Estados Unidos y no me dejarán mentir eh, sacerdotes, entre ellos algunos famosos, que básicamente se olvidaron hasta de predicar el evangelio por estar predicando este, o haciéndole propaganda a Trump o inclusive que repartían libros a favor de Trump este, afuera de sus parroquias y igual del otro lado, sacerdotes porristas de Biden y todo ese tipo. Entonces tú dices, ¿de qué se trata esto? <laughs> o sea, eh, eh, yo creo verdaderamente que, que el sacerdote sí se tiene que meter en política, pero de acuerdo a su estado de vida, de acuerdo a su vocación y sobre todo no queriendo abarcar un campo que nos toca a nosotros. Creo que también muchos de los católicos que están aplaudiendo esto de este obispo de mérito, puede haber un poco, agarra el saco el que, el que se lo quiera poner, puede haber un poco de mediocridad, porque hay que reconocer, y sobre todo yo conozco mi raza mexicana, que siempre estamos esperando al, al político mesiánico, ¿va? Pero no levantamos un dedo solamente opiniones, pero no no levantamos un dedo en lo práctico. Entonces, vuelve la misma dinámica. Ah, este obispo, este obispo sí nos va a arreglar México, ¿ah? ¿eh? Es como un tipo de ceder la propia responsabilidad como laicos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi reflexión principal? <coughs> El cardenal Bantuan, este cardenal vietnamita que está de hecho abierto su proceso de beatificación, que pasó muchos años en, en, en una cárcel del gobierno comunista de, de Vietnam, y de hecho la mayoría de esos años los pasó en total aislamiento. ¿eh? El cardenal Bantuan decía que una de las cosas, o de las raíces, vamos a decirlo así, de la crisis de la iglesia es un problema vocacional. Y decía, palabras más, palabras menos. Dice, es triste ver cada vez a los clérigos intentando laicizarse o asemejarse más a los laicos. Y ver laicos con ganas de clericalizarse. Dice una verdad, dice una verdad. Entonces, creo... Que esto nos puede dar, esto que está pasando, nos puede dar pie a revisar algo tan esencial como la propia vocación, el propio estado de vida. Me han escuchado decir de una manera irónica, me he esforzado para no ser sarcástico, pero al menos irónico, en el sentido de decir: uno ve, por ejemplo, laicos, aunque se dediquen a la evangelización y todo esto, eh, que critican sistemáticamente al Papa Francisco y que no, la iglesia tendría que estarse manejando así y estas tendrían que ser las decisiones. O sea, tienen todo el organigrama de cómo tendría que ser la iglesia. Pero revisen, yo conozco de algunos de ellos, evidentemente. <laughs> Revisa tu matrimonio, compadre. <laughs> Revisa cómo están tus hijos. ¿Me captan? Tú dices... Este laico, pues, no sé, o pide nulidad, de este, ve a ver si hay una nulidad, eh, declaración de nulidad de tu matrimonio y todo eso, y vete y ponte una sotana blanca y dile al Papa Francisco, quítate que ahí te voy, ¿va? El gravísimo problema de la identidad vocacional. O, por ejemplo, laicos que se dedican a evangelizar con, de a tiempo completo, que evidentemente, bueno, yo soy uno, pero yo no estoy casado tengo mi responsabilidad yo tengo una madre viuda etcétera varias cosas va pero yo me rasco como puedo en otro tipo de cuestiones yo no voy a poner ah saben qué? tengo una mamá viuda por favor este denme dinerito por acá o lucrar de manera deshonesta como muchos evangelizadores lo hacen etcétera yo no voy a poner eso como pretexto entonces eh, cuando tú ves y sobre todo ahora con, bueno desde hace un año como en la pandemia que hubo varios evangelizadores que justificaban, pero es que tengo esposa, tengo hijos y todo esto. Pues fájese los pantalones, mijo, hijo, y agárrese un trabajo secular. Y el tiempo libre que tenga, le de a la evangelización. ¿Qué cree? ¿Que se va a ir al infierno porque ya no va a evangelizar a tiempo completo? No, mejor diga la verdad. Quiere agarrar este trabajito sencillo, porque muchos de ellos ni siquiera tú ves en las charlas o en lo que dicen, que verdaderamente estén en una continua formación. Es más reciclado. Es inclusive hasta pirateado de, de otros, entonces eh, dinero fácil, hay que decirlo con todas sus palabras. No, mi hijo, usted está casado, tiene hijos, actúe primero como eso, como esposo y como padre. Su primera responsabilidad no es evangelizar. Listo, si tiene una esposa y unos, unos hijos que le respaldan en esto, pero si le están respaldando en la evangelización, que le respalden completo, es decir, con las carencias que lleva la propia evangelización. O sea, podría poner muchos ejemplos, hermanos, y es ahí donde yo digo, ah, el, en el fondo, como dice el cardenal Bantón, es un problema vocacional, pero es un problema vocacional porque ante todo es un problema de fe. Un, profe, un problema de fe de, de, de que los clérigos creen que hacen más, eh, por ejemplo, en este caso, el obispo Nésimo, agarrando un cargo público. No, yo le diría, no nos quite la grandísima bendición porque es una grandísima bendición yo que me confieso con frecuencia, al menos una vez a la semana. Cuando uno va a unas parroquias, etcétera, y el que está es el sacerdote ya jubilado, estos benditos sacerdotes jubilados, ¿ah? ¿eh? Porque yo como misionero laico puedo, que no lo soy, ¿va? Puedo ser el mejor evangelizador, pero yo personalmente mientras sea laico, yo no puedo decir, yo te absuelvo de tus pecados. Yo podría predicar excelentemente, tener una grandísima formación. De hecho, algunos sacerdotes me han dicho eso. Tú estás más formado que yo. Pero, que no lo creo tampoco, ¿ah? ¿eh? Pero, yo no puedo decir, Padrecito, yo no puedo decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo no puedo consagrar. Que un sacerdote crea que lo mejor que puede dar. Se agarró un puesto político, o, o les pongo aquella de que les pido mucha oración. Estoy prácticamente ya trabajando en, en una entrevista con uno de mis exorcistas favoritos, el padre François Dermin, eh, en, el, en uno de los congresos de exorcistas. No me acuerdo si fue el del 2012. Ahí tengo los audios. Este, uh, un exorcista. Eh, eh, no sé si no mal recuerdo de la Nicaragua le empezó a decir padre, a veces en los mismos seminarios los propios seminaristas ni siquiera han, creen en esas cuestiones del demonio y todo esto y el padre François Dermin, este exorcista le dice, pues hay, hay que trabajar ahí porque las posesiones diabólicas han incrementado dice, pero lo que más ha incrementado son las influencias diabólicas ¿verdad? ahorita no voy a hacer las diferencias, el que entendió entendió, este... Y, y, y sabemos que la, las posesiones son, eh, que requieren un exorcismo mayor eh, son cuestiones del obispo y del de sacerdote o los sacerdotes que han sido delegados para ejercer el exorcismo mayor. ¿verdad? De ahí en más los demás sacerdotes no pueden hacer exorcismo eh, mayor sin el permiso del obispo. Pero exorcismo menor u oración de liberación, sí. Y esa sirve para las influencias. Dice, pero el problema es que hoy los curas creen que el mejor beneficio que le pueden dar al pueblo de Dios es su retórica, es su consejo. Y ahí cuando dice, dice, si, si el sacerdote, dice, si mis hermanos sacerdotes supieran que cuando va un matrimonio con crisis a pedirle un consejo, el sacerdote antes de abrir la boca tendría que imponer las manos y hacer oración sobre ellos, dice, las cosas estarían mejor. Sí, pero el sacerdote cree que lo mejor que le puede dar al pueblo de Dios es lo que sale de su boca: sus consejos, sus deducciones, que pueden tener mucha sabiduría y todo, ¿eh? pero nunca van a suplir la unción de tus manos, compadre, en una oración de liberación. Ya no se diga en la administración de, de, de los sacramentos, nunca van a suplir una buena confesión, un, una buena absolución. O sea, no, no hay punto de comparación. Entonces ahí es cuando tú dices, ¿tiene razón el cardenal? Tenía razón, ya falleció evidentemente, pero el cardenal Banduán, eh, clérigos que se quieren laicizar y al revés, laicos que se quieren clericalizar. Y uno ve nada más las actitudes, vean, vean cómo tanto laico tiene un tipo de actitud clericaloide, le diría yo. Ahorita con el pontificado del Papa Francisco. Porque son ellos los que tendrían, los que saben cómo tiene que manejarse la iglesia, cómo debe de administrarse, administrarse la curia y el Vaticano, ¿eh? o su diócesis, o su parroquia. ¿va? Ahí están también los laicos que son mini párrocos. A veces tienen más poder <laughs> un laico que el propio párroco. Las mismas diócesis, sobre todo aquí en Estados Unidos. Hay obispos, bueno, no voy a decir el obispo que, que me dijo esto, pero un obispo me, me, me dijo, este, estábamos trabajando en una cuestión y dice, hasta aquí puedo llegar, porque aunque no creas, aquí el obispo no tiene la última palabra. Es fulanito o fulanita de tal de la diócesis, que son laicos. Entonces dices, ¿en qué mundo estamos viviendo? Ah? Entonces... Creo que sí es importante, y esa es la reflexión que he querido hacer, a partir tomándolo si quieren, de pretexto, a esta situación del de obispo emérito Onésimo que quiere ser diputado y todo esto. Eh, entender que el mayor beneficio que le podemos hacer a la Iglesia, a nuestro país y en sí hasta el mundo entero, es ser fieles en la vocación eh, que hemos abrazado. Recuerdo a una monja Carmelita Descalza, ellas son de clausura, que una vez me contó eh, que se ve que anteriormente había más conciencia de esto, de, de, de lo que implicaba la parte vocacional, dice que cuando le compartió a su mamá de que quería ser Carmelita Descalza, eh, su mamá le dijo eh, que le iba a apoyar y todo eso, pero le dijo, pero una vez que estés allá, no vuelves acá, porque con Dios no se juega. No le estaba cerrando las puertas condicionándole, le estaba, le estaba diciendo, vas allá al convento, no a jugar con las cosas de Dios, a entregarte completamente a esa vida. Ahora, sin el discernimiento y antes de los votos perpetuos, que quede claro, eh, ves que el Señor no va por ahí, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero tú vas decidido. Tú no vas a, con medias tintas. Igual tendría que ver los papás que le dijeran a, a, sus, a sus hijos que se van a casar. Mi hijo, te apoyamos, nuestra bendición, ahí te va, listo. Pero no regresas a esta casa. Porque dice la Biblia, el varón dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y con ella formará una sola carne. Va, va para allá. Punto. Que si tienes problemas allá, allá resuelves. Porque con Dios no se juega. Y Dios también está dentro del sacramento del matrimonio. Con Dios no se juega. Es decir, defínete en tu vocación. No, pues que me, me, dio, me equivoqué y todo eso. Pues a ver cómo se arregla. Tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer mucho. Pero Dios no puede hacer ejercer su omnipotencia en personas que están guangos en su discernimiento vocacional, habiendo ya dado el paso, porque está claro que los que todavía están discerniendo, si van a casarse, si van a ser religiosos, si van a ser consagrados o lo que sea, este, pues hasta que no den el paso, pues listo, pueden echar un paso para atrás y se sabes qué, mejor lo pienso más, etcétera. ¿va? También, este, no, no quedarse en una indecisión eterna, va, claro estaba, pero este pero aquí el punto está de que inclusive las personas que están en discernimiento tienen que tener claras las cosas, clarísimas las cosas. De este voy a discernir la vocación a la vida religiosa. Listo, voy a ser seminarista. No es que me quiera poner como ejemplo, pero es que verdaderamente les puedo lo digo para dar testimonio a aquellos que no están discerniendo bien o están discerniendo deshonestamente, porque yo ya, saben que en mi adolescencia fui seminarista, yo tuve compañeros que fueron deshonestos y conozco inclusive a el gurita o a, a uno que otro seminarista que está por casa y vestido y sustento en el seminario. Entonces ahí empezó la cosa mal. Entonces yo lo que les, 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 cuando me escriben seminaristas o muchachos que quieren entrar al seminario, le digo, la, la, la mejor cosa que te podría recomendar es... Fúndete como si verdaderamente fueras y vas a ser sacerdote. No es una seguridad total, al menos una se llama certeza moral. Este, pero sé bien definido, ¿no? bien definido en eso. Porque en mi experiencia e inclusive en otros compañeros que yo vi que eran definidos y que al final no terminaron siendo sacerdotes como no lo terminé siendo yo. Pero por ejemplo, muchos de estos ya están casados y son excelentes padres de familia. Otros todavía no, o alguno que otro se dedica también a evangelizar, y están bien definidos, aún dentro de un estado de soltería, abiertos evidentemente, ya sea la vida célibe o la vida del matrimonio, que son las otras dos opciones. ¿verdad? Entonces, este. Eh, y en cambio, eh, he visto desafortunadamente compañeros eh, de, de seminario que sí se metieron. Eh, no, no fueron honestos o, o, o lo agarraron de juego esta cuestión del seminario inclusive conocía tenía un compañero que este que estando en el seminario tenía novia y como nos dejaban salir el fin de semana pues el fin de semana con la novia <laughs> o sea de qué se trata esto pues de qué se trata igual en la parte del matrimonio son novios y todo eso y a veces uno bueno yo trato más siempre he tratado más mujeres y yo veo a muchachitas que dicen yo les digo, eh, sabes que el, mat, el noviazgo es preparación al matrimonio, o sea, tú te ves como esposa de él, no, no, no. Si acaso nos estamos conociendo, para conocerse la amistad. Yo a veces hasta les tengo que decir la, la frase esta de Fray Nelson, madre ¿no? Dice si, si pierdes tiempo con el que no es, el que es, por verte ocupada, se te puede ir pasar se te puede pasar pero no pues es que no puede estar sola para, para las reuniones y para todo esto si vas a estar ocupada con alguien que tú ya sabes que no es y el que es por respeto a esa relación se te va a ir entonces definición para los que ya han dado el paso eh, y en medio de las complicaciones, en medio de los retos, partan siempre desde, desde su propia identidad. Porque esa es la gran diferencia, por ejemplo, de una vocación a una profesión. Estrictamente hablando, tú no eres pro, eh, tu profesión las 24 horas. Imagínate, eres médico. O sea, recetas, medicinas, operas, haces cirugías, todo eso. Imagínate que llegas a tu casa y a ver a mujer, déjame ver cómo está el pulso, a ver, mi hijo, o sea, qué tipo de vida es esa. No, en realidad, los, si la profesión, tú eres eso, estrictamente hablando, cuando ejerces tu profesión. La vocación es 24 horas. El sacerdote no puede, ahora que se va a ir a dormir, colgar su sacerdocio en una percha. El varón casado que sale de viajes de trabajo no puede decir este aquí te dejo mi fidelidad matrimonial como esposo ahí te la dejo y me la cuida etcétera hoy te voy a hacer el viaje ¿no? no. Tú tienes que comportarte como esposo de tu esposa. Estando en el baño, estando en la oficina, estando con los amigos. <laughs> y el sacerdote, eh, eh, ¿saben cómo quiero a, a, a Dom Enrique Suárez, este obispo brasileño que falleció de COVID el año pasado? Él decía una cosa también linda: Dice, Donde no entra mi sotana, ahí no entro yo. Donde no dejen entrar mi sotana, no entro yo. Porque mi sotana va muy pegada a mi identidad. Es una forma de decir, no estoy dispuesto a negociar mi identidad de sacerdote, punto. Donde no puedo entrar. Como sacerdote no entro. Claro, después luego puede haber un tipo de excepciones pastorales, todo eso. Pero los principios básicos es, es esencial, importantísimo, la claridad de la identidad vocacional. La claridad. Eso no significa que haya dudas, tiempos de dudas, tiempos de desiertos, etcétera. Pero por eso es donde uno tiene que forjar la, la, la voluntad de decir, este ya no sé, como casado me estoy enamorando de otra y todo eso. Lo primero que hago es comunicarse a mi esposa y decir, va a ser un plan. Y si es necesario yo cambio de trabajo, etcétera, pero yo no te voy a exponer. ¿Por qué? Porque aun cuando mis sentidos, realmente hay muchas razones por irme con la secretaria, es más bonita, es más inteligente, vamos, es hasta más santa que tú, todo eso, pero yo te he elegido a ti, mi voluntad tiene que estar muy clara en que yo soy tu esposo y de ahí no me voy a mover. Igual el sacerdote, igual la religiosa. Y si se pegan un trastazo en la fidelidad de, de, de su vocación, pero están bien definidos en esto, son los primeros que van a asumir las consecuencias y no se van a empezar a justificar. Entonces, creo que esta noticia, y sobre todo al ver el comportamiento de la gente, eh, sobre todo que lo están apoyando a, al obispo por esto, repito, con buenas intenciones, porque sí tenemos una clase política, etcétera, terrible, pero la manera de arreglarla no es mandarnos a nuestros clérigos, así sean eméritos, a que agarren un, un cargo de diputado, por favor. Es que tú y como yo, como laicos, agarremos esa responsabilidad, porque la iglesia desde siempre ha dicho que es... Responsabilidad, obligación de los laicos, santificar las realidades temporales, es nosotros. Pero bueno, también está la comodidad mexicana, que siempre queremos que sea un político el Mesías que nos va a resolver toda la vida. Pero es el político aquel que me haga la tarea, la tarea que yo tengo que hacer como laico. Entonces, no cuestiono las intenciones de. De Monseñor Onésimo Cepeda. Eh, entiendo la urgencia política que está pasando hoy, más que nunca México y todo esto, pero honestamente, si esto lo ve Don Onésimo, eh, don Onésimo, si verdaderamente está firme en su identidad sacerdotal, usted bien sabe, usted bien sabe que ayuda más a la iglesia, a México y hasta el mundo entero. Ejerciendo su sacerdocio, su identidad sacerdotal, por ejemplo, confesando, administrando los sacramentos. Listo, ya no tiene sus cargos, sus, sus cargos administrativos de Diosesano, ya sea, está jubilado, listo. Pero si verdaderamente se hizo sacerdote por las verdaderas razones correctas, usted sabe que esto ni siquiera es una obligación. Es que vive para eso, para ser otro Cristo en la tierra como sacerdote. Sobre todo en la administración de los sacramentos. ¿no? Eh, más allá no voy a entrar en juicios este, de valor o, o puedo ir a juicios temerarios, etc. Conclusión. Los que todavía no han dado un paso a nivel vocacional definitivo, sea matrimonio, vida célibe o la vida consagrada los que todavía no lo han dado les invito a que el discernimiento que hagan, sea si ya que tengan una novia, que entraron a en un proceso de discernimiento, entren bien y completo. No jueguen con los sentimientos de otra persona, que eso es tan frecuente hoy día, porque la otra persona se puede estar entregando completamente y realmente querer casarse y haciendo todo eso y, y, el, y el otro en realidad estaba jugando. Estaba usando. Igual no usen eh, a las instituciones religiosas, seminarios, conventos y todo esto para tener casa, vestido y sustento, para tener por, por, por mientras y todo eso. No jueguen con ese tipo de cuestiones. Porque al final van a tener. Eh, cuando vayan a dar el paso en cualquier vocación, si no han resolvido ese tipo de inmadurez, ese tipo de deshonestidad, se van a hacer mucho daño y van a hacer mucho daño a los que les rodean, a los que van a depender de la vocación que han tomado. ¿no? Entonces, desde el propio discernimiento, serios en este tipo de cuestiones. ¿no? Y si en la seriedad del Señor te dice, no es por aquí, es por acá, listo, hasta por confirmación te hace, dice, ya sé que por acá no es, listo, pero porque tomaste las cosas en serio. Y los que ya han dado el paso, Aun cuando puedan creer que se equivocaron y todo ese tipo de cuestiones, eh, atiendan a que tenemos un Dios todopoderoso que sobre todo y ante todo asiste vocacionalmente a aquellos que quieren responder su vocación a pesar de sus confusiones, de desiertos, de fragilidades, de resbalones que se pegaron, pero verdaderamente quieren ser fiel a la identidad de la vocación a las que fueron llamados. Que Dios les bendiga.